Indican que el vehículo rojo cruzó la luz roja y impactó el chofer de la moto, compañero Yauris, no pudo detenerse a tiempo y impactó con el vehículo. Entonces, según los testigos, acreditan de que quien cometió la falta fue el conductor del vehículo. Bueno, como digo, eso es lo que indican los vecinos, ¿no? que al parecer ha pasado la luz roja del vehículo. ¿Cómo fue la atención que se le brindó a este compañero? Primero vinieron dos unidades de rescate, la rescate 9 y la rescate 12. La rescate 12 fue la que atendió, sacando su tablilla todo, para atender al compañero Yauri. Y posteriormente se hizo presente la ambulancia 16 de Barranco, ya, dando los primeros auxilios también y aportando con una camilla. Ya, y posteriormente también vino la ambulancia SAMU. Que ya vino con un médico, ahorita no tengo el nombre del médico, que atendió ya, dio los primeros ya auxilios ya como doctor, indicándole qué es lo que tenía realmente el compañero Yauri. Al parecer ha sido impactado con la pierna derecha y así mismo la cabeza al momento del impacto de la caída.